¿Qué onda, mi raza? ¿Qué onda? Le llegó el fin de semana otra vez, el día más esperado, yo creo que por todos los pescadores, fin de semanita para irnos a la pesca. Así es de que hoy tenemos torneo otra vez, es viernes, el torneo de los viernes. Supuestamente estos chavos lo van a estar haciendo así todos los viernes y todos los domingos. Los viernes en la tarde, los domingos en la mañana. Así es de que ya tengo todo listo, ahí está, acabo de pegar el kayak, la traila, el kayak. Así es de que nos vamos a ir para el lago. Pero primero les quiero mostrar un poquito mis cañas. Creo que nunca les he mostrado mis cañas. No son cañas buenas, ni caras, ni ese rollo. Pero es lo que me da resultados en la pesca, señores. Así es de que el día de hoy se los voy a mostrar un poco lo que utilizo yo para la pesca. Primero vamos a comenzar con mi equipo ligero. Tengo esta cañita. Es una cañita spinning con un carrete de 2500. Esta la traigo con un popper livianito. Muy buena caña, me ha dado bastantes resultados en la pesca. Y esta es mi otra caña spinning. Esta la uso para tirar drop shot, net rig y cualquier señuelo livianito también. Y esta es una, como les digo, miren, si saben de las marcas, sabrán que esta marca es Chafita. El carrete sí es un poquito mejor, es un Luse que traía en una Mac, en una Smack Mash que se me quebró la caña y arreglé esta caña, la arreglé, le cambié todas las partes de la otra caña para que combinara más o menos con el carrete. Ahí está, esta es la que uso con ese spinner, con ese swimbait que siempre me miran tirar. Esta es otra de 7 pies con un carrete Cadence de 7.76. Esta lo uso para tirar los chatterbait. Y tengo la otra, que esta sí es la original, la Luse Smash. También esta es de 6 pies 10 pulgadas. También la uso para tirar un chatterbait con línea de 14. La otra es una Luse con un carrete Origin 13. Esta la uso para flipear, para ponchar, para tirar mis arreglos Texas. Esta fue con la que saqué una gorda en el torneo la semana pasada. Y esta la vamos a estrenar hoy. Si vieron mi último video del torneo, esta fue la que saqué enganchada por ahí con un drop shot que andaba tirando con la otra caña que les acabo de mostrar. La tiré, a esta le puse también un anzuelo Texas para tirar unos sencos. Esperemos que me dé una captura esa cañita. Y por último, la gorda, con un carrete de 8, velocidad 8, de poder es heavy, con línea trenzada de 40 libras para las ranitas. Esta es la chingona para sacar las ranitas de ahí de las ramas. Así es de que pues ese es todo mi equipo, señores. No es gran cosa, como les digo, no son cañas caras ni nada, pero me han funcionado siempre para la pesca. Así es de que, pues, bueno, vamos a guardarlas y nos vemos allá en el lago para ir a darle al torneo. Acá tengo otro carretito que también tengo. Este me lo encontré en un lago. Me lo encontré tirado en un lago y lo dejaron con la caña, pero la caña estaba quebrada. Y el carrete funciona muy bien todavía. Pero bueno, así es de que, vámonos, señores, nos vemos allá en el lago. Pijón, bebé. Pijón. Métele la red, se te va a ir. Mi madre, métesela. How are you, my friend? There you go. ¿Qué lo traes? Mira, mira. Man, tu PB, my friend. Tu récord personal. PB. ¿Quién sabes que nunca te voy a andar, nada, ¿verdad, chiquilla? ¿Eh? Thank you.
¿Eh? Chelita, porque me van a estar haciendo. ¿Es el primero? ¿El primero que sacas? ¿Eh? ¿Es el primero que sacas? No, el cachero ya. Mierda, son. Andan con todo, ¿dónde está tu? Mira nomás. Por ahí viene el de La Habana, ¿no es ese? No, me hubiera dicho, güey, dicen que son las ultras para la sed. Oh yeah, boy. No, eso sí. Bueno, mi raza, ahí les va. Voy a sacarles uno con la caña que me encontré tirada en el torneo. Cambió de planes, ya no nos fuimos para el Decker, nos vinimos aquí al Pflugerville. Vamos a calibrar este rollo a ver cómo anda. Bueno, ya empezamos mal. El drag está, pero si bien atorado. Ese va a ser un problema. Ahí dices tú. La primera. ¿Eh? No, con un cangrejito. ¿Con un cangrejo? Ahí está, señores, la primera. Bien, esa era una grande. ¿Se me fue? ¿Se me fue? Uy, güey. Está grande, men. No. Lo soltó nomás. Ahí están. Ahí están. Ya me le dieron ahorita como 3 o 4 veces ahí. Me le dieron como 3 o 4 veces ahí ahorita. Salió la gorda. Salió la gorda. Ah, buena. Mira. Ahí está, miren nada más. Qué chulada. El tercero que agarro el día de hoy. Vámonos, chiquitina. Gracias.